Bueno, pues hoy, día 23 de mayo, vamos a hacer ahora por la tarde, ahora que son ya casi las 9 de la noche, la última toma de la papilla, ¿vale? Tengo ahí preparada la papilla. Y entonces vamos a darle la última de la noche. La de la mañana se lo sigo dando porque todavía sigue pillando por la mañana y buscando según se ve. Pero como él ya cada vez va comiendo de una forma más autónoma, pues entonces ahora veréis cómo sale y todo eso. Y es muy majo y la verdad es que ha crecido un montón, como podéis apreciar. La verdad es que ya se va haciendo adulto y vuela muy bien. La verdad es que vuela muy bien. Y nada, pues voy a proceder a preparar la papilla y luego seguimos. Bueno, como ayer le di 2,6 mililitros, porque últimamente pues como come cada vez más. Bueno, de hecho, mirad la espiga, ya la tiene casi completa dentro, ya no se la comió entera. Y nada, pues la preparo y le voy a dar ahora 2 mililitros. Bueno, vais a ver cómo sale de la jaula. No me gusta este mecanismo, pero mirad. Bien. Ahora le damos la papilla, ¿vale? Es un cambio de tercio. Bueno, le damos ahora un poquitín. Bueno, hay que limpiarle. Siempre hay que mantenerle. No se deja coger así. Una manera de enseñarle el buen rollo. Miki, ven, Miki. Ya no va a contratar, será como al principio. Entonces ya, por eso cada vez le voy dando menos. Ya hoy le quito la toma de la noche. O sea que estáis viendo la última toma de... Venga, muy bien. ¡Vamos, Miki! Vale, si es que ya sabes, ya está poniendo ahí algo de la espiga también. Penas. Ven, Miki. Ven, cariño. Venga, Miki. Miki. ¿Ya no eres un bebé, pues? No, ya me parece que ya no tiene hambre.
pues esta es la última toma. Así, bueno, pues mira lo que está haciendo, ¿vale? Pero ves, se distrae con mucha más facilidad, no se va más, o sea, es un poco más adulto, ¿no? Venga, última toma, a ver si te la tomas entera. Ya sí se está distrayendo con muchas cosas, ya se está poniendo ahí a jugar con un juguete que tiene encima de la jaula. No puedo enseñar porque automáticamente se mueve la cámara, se pone, se para y no lo hace.